estado de deuda pública y hay una inversión que no se veía así en muchos años. 14 mil millones de pesos no es cualquier cosa. Muchas gracias. Hablar de más de 1.300 calles de pavimento con concreto hidráulico, díganme, ¿hace cuánto no se veía eso? O 4 millones de metros cuadrados en recarpetar, más la obra de drenaje, más la obra de infraestructura hidráulica y las carreteras, pues no es cosa menor, pero siguen el acueducto, la planta de bridas también, es una inversión de 600 millones de pesos. Entonces, todo eso va a estar a principios del año que entra, los cuatro hospitales nuevos. Los cuatro nuevos estadios que tenemos, el de Culiacán ya estaba, pero los otros tres nuevos y el de fútbol aquí en Mazatlán, pues es un antes y un después. Muchas gracias, gobernador. Gobernador. Muchas gracias. La petición de una calle. A ver, mi compa. Mira aquí, mire. Yo quería preguntarle el donativo que nos va a dar para las calles. Ah, no, no. Las calles, chingada. No, la organización que estamos teniendo en la calle. Ah, chingada. Oiga, a Villanueva usted no les pidió nada, gobernador. ¿Eh? A los de Villanueva no les pidió nada. Ni aquí tampoco. Ah, claro. Aquí todo lo que les he pavimentado. Sí, así es. Pero venimos a hacer una petición. Ya no me falta la losa. Es todo, amigo. El camión, tubería y manguera. Qué chingona.